Señoras, señores, buenas noches. Ellos son la banda de música Maestro Tejera, o sea, la banda sonora de Sevilla. Voy a repetirlo. Ellos son la banda sonora de Sevilla, de la ciudad más hermosa del mundo. Y bajo este cielo único van a agradecer hoy... Acabo de quedar sin papeles, da igual. Van a agradecer, muchas gracias. Van a agradecer hoy la concesión de la medalla del Ayuntamiento, medalla de la ciudad de Sevilla, que han ganado, yo entiendo, con mérito y con justicia. Están ustedes sentados en un lugar que hace poco pisó la esperanza. Una esperanza que estuvo en la Plaza de España. ¿Recuerdan ustedes cómo se fue la esperanza de la Plaza de España? Cierren los ojos. Va a sonar Suspiro de España. Thank you.
bajo la dirección del maestro Manuel Hidalgo, para quien le pido a ustedes un aplauso, por favor. La banda del maestro Tejera quiere reconocer a varias instituciones su confianza durante muchos años y su labor para conseguir que la concesión de la medalla de Sevilla fuese una realidad. Se trata de colectivos ligados en el tiempo y en el corazón a esta banda. Lugares y personas sin los que Tejera no sería Tejera. La banda, por cierto, le pidió al gran artista Luis Rizo, otro loco por Sevilla, que pintara este regalo que van a recibir algunas personas y que ustedes ven aquí. Está pintado por otro loco por Sevilla. Ahí está Tejera, está la Plaza de Toros, está su Semana Santa y están sus sonidos en la pintura, porque Luis Rizo pinta de una manera que suena. Luis Rizo, ponte de pie, por favor. Agradecimiento y este aplauso para ti. La Hermandad de las Penas de San Vicente lideró desde el primer momento la petición de adhesiones para que a esta magnífica banda le fuera concedida la medalla que hoy celebramos. Y la banda quiere reconocerlo ofreciéndole este recuerdo. Por favor, que salga aquí a nuestra presencia Juan Carrero, hermano mayor de las Penas de San Vicente. Este es un homenaje de la banda del maestro Tejera y por lo tanto Las Penas lo único que ha hecho es llamar a esta ciudad para que a esta banda se le conceda la medalla. Yo quiero desde aquí únicamente dar las gracias a todas aquellas instituciones que nos han apoyado y a su vez al Ayuntamiento de Sevilla que ha atendido esta petición. Enhorabuena, José Manuel, y enhorabuena a la banda de Tejera. Muchas gracias, hermano mayor. Vamos a de nuevo a soñar sintiendo que estamos en el Lunes Santo. En este momento no puede sonar otra cosa que no sea Jesús de las Penas.
usted como yo no entiende los festejos taurinos en la Real Maestranza sin los sonidos de esta banda. Usted como yo no puede desligar Tejera de aquella grada, ni de aquel albero. Son ya muchos años de relación, de convivencia con la empresa Pajés. Por eso vamos a pedir que en nombre de la misma se acerque a este escenario para recoger su recuerdo, don Celestino Canorea. Como así requiere una ciudad como Sevilla, ¿no? En esa búsqueda de la excelencia, ya en 1942, se optó por que nos acompañase y nos deleitase pues, la banda de música del maestro Tejera. Así que después de tantos años juntos, tres generaciones ya, es un honor el ser copartícipe de los éxitos y las distinciones que la institución tiene. Por lo cual nos alegramos enormemente de todo lo que hayáis conseguido y lo que podáis conseguir. Y seguir siendo partícipes como vosotros allí en La Paz. Hacernos disfrutar como hasta ahora. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Cuánto vale lo que estamos viviendo aquí? ¿Han mirado ustedes hacia allá? Bueno, también pueden mirar a donde quieran, realmente a donde quieran. ¿Cuánto hemos pagado por estar aquí? ¿Ha pagado usted algo? Es una bendición. Vivir en esta ciudad es una bendición, un regalo. Y escuchar a Tejera, así como estamos haciendo, en el corazón de Sevilla, un regalo mayor. Hablando de la maestranza, me tengo que acordar a la fuerza, señores, de mi querido, queridísimo Pepín Tristán, que nos estará escuchando ahora mismo. Y yo sé que a él le va a gustar mucho que suene este paso doble, que se llama La Giralda. Thank you.
Tejera y las Hermandades de Sevilla. Miren, esta banda ya ha tocado en Sevilla en tres siglos distintos, 19, 20 y 21. Créanme, hay contratos firmados de la banda con la Reina de Todos los Santos, que yo lo he visto, en 1895. Luego son tres siglos. Tejera y las Cofradías de Sevilla. Estamos hablando de algo histórico, único. Esta noche Tejera quiere agradecer a las cofradías de su ciudad la confianza y el respeto. Y lo va a hacer entregando al Consejo de nuestras Hermandades ese recuerdo, esa pintura de Luis Rizo y ese cariño. Por favor, que se acerque al escenario el presidente del Consejo de nuestras Hermandades, don Carlos Burrería. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque si no se va a alargar demasiado y aquí han venido ustedes no a escucharnos nosotros, sino a escuchar la banda. Nunca un premio Ciudad de Sevilla ha estado tan bien dado como la banda de Tejera. La banda de Tejera va llevando la sevillanía por todo el mundo, por toda la geografía española y fuera de España. Por eso, desde aquí, el agradecimiento de todos los cofrades que se nos cae la baba cuando os vemos detrás de un paso y, cómo no, cuando en la Plaza de Toro con ese saber rompen cuando un torero está haciendo una buena faena. Nada más. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues en este lugar, bajo estos toldos y en este suelo que pisó hace unos días el cuerpo de Cristo, bueno, y la Esperanza Macarena y la Iniesta, va a sonar esa marcha que a usted le gusta tanto, que se llama Corpus Christi y que realmente se llama el Corpus. Con ustedes la banda de música Maestro Tejera.
Hace hora de encender paso palio, ¿a que sí? Bueno, la última entrega de esta noche no puede ser a otro organismo que no sea Real. El vínculo de esta banda con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es histórico. La Real Corporación, a la que saludamos con todo el afecto del mundo cuando acaba de ser nombrado Rey de España don Felipe VI, es fundamental en la historia de Tejera. Le pedimos que se acerque a recoger su recuerdo a este escenario a don Joaquín Guajardo Fajardo, marqués de la Peña de los Enamorados. De la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, de la de cuya Junta de Gobierno pues formo parte, como diputado de plaza además. A nosotros nos corresponde el cuidado del edificio, el cuidado del cuerpo de la plaza, pero somos conscientes que la plaza es de Sevilla. Somos conscientes que el alma de la plaza son los sevillanos y que el sentimiento, el corazón, sabe catalizar perfectamente esta banda de Tejera, que tan merecidamente ha recibido el premio que hoy celebramos. Y ellos son los protagonistas. Nada más. Muchas gracias. A ver, ¿y ahora cómo se presenta este paso doble, maestro? Lo escribió Daniel Vela y desde 1979... Feria de San Miguel, suena en el paseillo de los festejos que se celebran en la plaza más hermosa del mundo. Seguramente, les confieso, lo que va a sonar ahora, 3 minutos de música, sea la banda sonora de mi vida. Paseillo en el Arenal, que suene Plaza de la Maestranza. Thank you.
qué cosa más bonita, ¿verdad? Decía un componente de la propia banda y al final me acaba de decir, a esto se le llama mecer la música. Qué verdad. ¿Aplaudirían ustedes conmigo otra vez a esta banda, por favor? Más bonita, Dios mío. Tejera y Sevilla. Sevilla y Tejera. Miren, otra de las medallas de la ciudad le fue entregada in memoriam a nuestro Paco Palacio el Pali. Siempre en el recuerdo de la ciudad que amó y que defendió. Tejera y las sevillanas, pues también lo van a tener. Maestro, ¿seremos capaces de tocar una sevillana? Lo intentamos. Mientras sube aquí, por favor, conmigo, el sobrino nieto de Paco Palacio, Juan Antonio Palacio. A ver cómo suena eso, maestro, venga. Juan Antonio, aquí adelante, arriba. Representación municipal, familia, banda del maestro Tejera, don José Manuel Tristán, sevillanas, sevillanos, amigos todos. Es que estoy emocionado, normal. Sirvan estas líneas para agradecer nuevamente de manera y forma sincera al Ayuntamiento de Sevilla, a su alcalde y a la Corporación Municipal en pleno por el otorgamiento de la medalla de oro de la ciudad de Sevilla a la banda de música del maestro Tejera y a su trovador, Francisco Palacio Ortega, el Pali. Creo, y esto lo he comentado en multitud de ocasiones, que es la primera vez que Sevilla se otorga dos merecidas medallas a sí misma. Una medalla por su música, por sus pasodobles, por sus marchas procesionales, y otra por su cante, por su timbre de voz, por sus tradiciones, fiestas, personajes y sevillanas. Me refiero, claro está, a la banda de Tejera y a Francisco Palacios del Pali. Dar, en nombre de mi familia, la más sincera gracias a José Manuel Tristán por hacernos partícipes de su alegría compartida con la nuestra, por tan merecidas medallas. Sin duda alguna, dos de las más acertadas. No lo digo yo, lo dicen las nuevas tecnologías y las redes sociales. Gracias, José Manuel, por acordarte de nuestro Pali, gran sevillano que vivió el más injusto de los olvidos oficiales durante algo más de 25 años, se dice pronto. Gracias porque el pasado 30 de mayo tuve la suerte de conocer a una bellísima persona, amante de su ciudad, de sus tradiciones. Desde el minuto cero de nuestro encuentro, pude observar el gran cariño que derrochaba a la memoria de mi familiar. Gracias, amigo. Gracias, porque emotivos detalles como el tuyo hacen perdurar y mantener viva en el pasar de los tiempos la llama del recuerdo de Paco Palacio, que junto con la banda del maestro Tejera son ya ilustres de Sevilla, teniendo ambos el mayor galardón que un sevillano puede obtener, su medalla de oro. Sin más, muchísimas gracias a todos, especialmente, y reitero, a la banda de Tejera y a esa Sevilla anónima que con sus miles de firmas y escritos de adhesión han hecho realidad estos ambos sueños. Muchísimas gracias. Thank you.
bueno, llegamos a ese momento fundamental de la noche. No queda tanto y les confieso que me siento en la obligación de decirles que tienen que disfrutar mucho de lo que viene ahora, porque no todas las bandas pueden hacer lo que viene ahora. Hoy celebramos la medalla de Sevilla que le ha sido concedida a la banda de música Maestro Tejera, una banda de oro. Como hemos dicho antes, la banda sonora de Sevilla, el oro de la medalla, el oro de su música, la torre del oro. Vamos a escuchar ahora una pieza que, tocada por Tejera, suena distinta. Señoras, señores, suena para ustedes, y créanme, es un lujo, la torre del oro.
Bueno, vamos a terminar ya. Les aseguro, les prometo que no es un disco. Están tocando de verdad. Yo lo he visto de cerca. Están leyendo sus partituras y están soplando ellos de verdad. Y son unos músicos fantásticos. Le he preguntado a uno allá atrás que de qué tenía ganas, si quería descansar, quería beber, y me ha dicho, tengo ganas de escuchar la banda. Yo también. Va a sonar, para terminar, un poquito de zarzuela. ¿Se han fijado ustedes cómo está el cielo de Sevilla hasta ahora? Ideal para que suene zarzuela. Va a terminar Tejera este concierto en el que agradece a la ciudad la concesión de la medalla con, atención, la boda de Luis Alonso, ya verán.
solo me sale una palabra: gracias. Gracias desde aquel día en que el hermano mayor de Las Penas, Juan Carrero, me dijo que iba a solicitar al ayuntamiento la medalla de Sevilla para nosotros. A mí me dejó totalmente atónito. Hasta 5 días antes del 30 de mayo, que él mismo me dio la noticia antes de que se supiera públicamente de que nos habían dado la medalla. Desde ahí hasta hoy, que por mí culmina todos los actos que yo tenía pensado, me sale solamente la palabra gracias. Gracias, sobre todo, a ellos. Ellos son la banda de Tejera. Pero como ellos, antes cientos y cientos de personas, de músicos, que han dejado un granito de arena para que hoy en día la banda esté donde está. Y esa medalla de oro es granito a granito de cada uno que ha estado en esta banda. Y no tengo más remedio que acordarme de dos personas especialmente. Don Manuel Pérez Tejera, fundador de nuestra banda, y por supuesto de mi padre. Mi padre, pues seguro que está muy contento de ver a su banda aquí hoy, en pleno corazón de Sevilla, con las instituciones que tenemos, sevillana de máxima categoría, de verdad. Muy grande para mí, personalmente, ya les digo, y de ellos, que realmente son los verdaderos artífices, con don Manuel Hidalgo, nuestro director artístico a la cabeza, son don Manuel. Son los que se merecen esta medalla. Bueno, y nos vamos a ir ya. Vamos a tocar una cosita nada más, que fuera de programa, una cosa que espero que les guste. Pero antes, quería darle un pequeño recuerdo a mi hermano. Yo nada más que puedo decir que es mi hermano. Seguramente mi madre y su madre, que está aquí sentada, tuvieron algo por ahí, porque no puedo tener más amistad con una persona que con Víctor. Víctor ha estado conmigo en momentos buenos casi todo, y en algunos momentos malos, muy malos, también ha estado conmigo. Y él, que está acostumbrado a presentar y a dar, pues ahora le vamos a dar nosotros una cosita. Y además quiero que se la dé lo que simboliza el futuro de mi banda, de nuestra banda, que es mi hija, lo que más quiero en el mundo, mis dos hijas. Una de ellas está aquí sentada, la otra está por ahí. Pero mi hija, que es el futuro de esta banda, va a ser que le entregue el cuadro a mi hermano, a Víctor. Por favor, María del Mar, ven para acá. Y Víctor. Curioso que vive uno de hablar y ahora no sé qué decir. Yo quiero mucho a mi ciudad, quiero mucho a mi banda, quiero mucho a José Manuel. Y si he estado con él en los malos momentos, es porque cuando yo pasaba malos momentos, esta banda, sin saberlo, me salvó la vida. Muchas gracias. Bueno, y ya sí, de verdad nos vamos. Espero que ustedes, que sois Sevilla, que sois la Sevilla de verdad, la que nos ha entregado esa medalla, con nuestro ayuntamiento, agradeciéndoselo de verdad, de corazón, y dando las gracias al
la delegada del Distrito Centro, doña Midea Navarro, que nos ha puesto todo esto a nuestra disposición. Nos vamos a despedir con un paso doble que se hizo muy famoso, por un solo, que tuvimos que quitarlo de la faena porque echaba la gente más cuenta al paso doble cartonero, y eso no puede ser. Y le voy a pedir a mi director que, por ser la última, que me la deje. Esa va por mi padre, que fue el paso doble que él puso de moda hace mucho tiempo, y no es otro que Nerva. Gracias. Gracias.